Cruzar Gott wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit. So bleibst du in Ewigkeit. Gran Dios, que eres dueño del mundo, del cielo, de la tierra, del mar, que haces que su grandeza se muestra en todos lados. Ayúdenos a pasar la noche hasta que venga el día para que podamos seguir. Ese lo cantaban en el barco, en la travesía, todas las noches y todas las mañanas. El 31 de diciembre de 1877 llega un barco con 1.004 personas, que ahí estaban nuestros antepasados, se ubican una semana en el puerto de Buenos Aires, después son traídos hasta Diamante, están 10 días en Diamante y se los ubica en la zona cercana a Valle María por el término de 7 meses hasta fundarse las primeras aldeas. Cuando llegan al puerto de Diamante, después del traslado, bueno, eso más o menos la historia se sabe, cuando ellos se llegan hasta acá, vienen en carro de Diamante hasta acá, entonces ellos lo que querían es vivir en pueblos como estaban acá. Y bueno, en luchas internas, lucha con el gobierno. Principalmente acá, Valle María, agarró, cuando vieron que estaba por arriba, tenían disposiciones, sobre, tierra arriba. ¿Qué hicieron? Cavaron fosas, pusieron techo de paja y madera, qué sé yo, y vivían bajo tierra. Por eso, de un principio se la llamó aldea Vizcachera, porque vivían, el criollo les puso Vizcachera. Fue una lucha inicial. Samuel Navarro, quien había sido enviado por Nicolás Avellaneda para que se encargue de fundar las aldeas, tuvo muchas dificultades porque él quería que cada familia vaya a vivir a su chacra, al campo. Y nuestra gente quería vivir en aldeas y de ahí durante el día ir a trabajar al campo por un sistema de autodefensa. Ellos habían sufrido mucho en Rusia y no querían tener la misma experiencia acá en la Argentina. Para 1763, Alemania se encontraba arrasada por la Guerra de los Siete Años. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, publicó en muchas ciudades alemanas un manifiesto llamando a poblar las regiones del Medio y Bajo Volga. Las promesas eran buenas: la libertad religiosa, el libre ejercicio del idioma natal, una administración independiente y propia, la exención impositiva y la no obligación de prestar el servicio militar. Lo que Catalina II les prometía era continuar siendo étnica y jurídicamente alemanes. Pasados los 100 años de privilegios, el zar Alejandro II impuso nuevas condiciones que obligaron a los colonos a replantearse la permanencia en el Volga. Para 1877-1878 debían o rusificarse o bien tenían que dejar el país. Ellos veían en América el nuevo destino. Primero pensaron que iba a ser Brasil y al ir a los puertos de embarque europeos, sobre todo el puerto de Hamburgo en Alemania, se encuentran con que Argentina había promulgado su ley de inmigración un año antes, en 1876, en el gobierno de Nicolás Avellaneda, y había también emisarios argentinos que invitaban a poblar el suelo argentino, sobre todo para aquellos que eran agricultores. En cada esquina, se dejó una calle al medio de 9 metros y en cada esquina tenían una ventana. Como ellos venían con ese temor y fue trascendiendo de que nuestra gente no tenían con qué protegerse, porque no tenían un revólver, por ahí tenían un cuchillo armado que se preparaban. ¿Cómo se comunicaban? De noche principalmente,
por un grito hacia el vecino. Y así en cada esquina formaron su casa, y una forma de poder comunicarse era esa. Esa característica de no tener puerta a la calle era un sistema de seguridad, digamos, que familiar que tenían en las viviendas cuando los pueblos nómades los atacaban. Hay que acordarse que los pueblos nómades en aquella época en que ellos fueron eran muy violentos, incendiaban, violaban, mataban. Lejos de Alemania, se adoptaron nuevos términos y costumbres de las culturas cercanas. Un claro ejemplo se da en la gastronomía de las aldeas, donde actualmente se puede degustar el pirog, empanada de repollo con carne, que no es una comida alemana, sino que surgió en el Volga. La cristalización que han tenido del idioma. El idioma, ellos sacaron el idioma alemán rural que existía en 1764, ¿cierto? Lo llevaron, a ese idioma lo llevaron al Volga. En el Volga permanecieron totalmente aislados y ya alejados e incomunicados de su madre patria. 1764 las comunicaciones no existían, digamos, prácticamente. Así que perdieron total contacto con la evolución natural del idioma en Alemania. Ellos lo cristalizaron, así como lo sacaron, siguieron hablándolo durante 114 años en el Volga, mientras el idioma en Alemania evolucionaba. La familia era la base principal del sustento comunitario de las aldeas. También el amor al trabajo y lo que era el amor a Dios. Por eso se construyeron tan rápido tantas iglesias. Y la vida era dura. Imagínense, todos tenían que trabajar. Que mi abuela, mi mamá, cuando no había nacido ella todavía, se iban allá a la ensenada, a la quinta, y llevaban pan y sal. Y ahí cortaban cebolla verdeo y la lavaban, tenían pozo y molino, y la abrían y vio que la cebolla verdeo tiene como una gelatina dentro, y ahí le echaban sal y la envolvían y con pan, y eso era el almuerzo. Ahí no había otra cosa, y lo comían. Yo vi a mi mamá, era un nene de brazo, de chiquitito. Chiquitito, mi mamá agarraba, le agarraba la manito y lo primero que le hacía, le decía, Namen des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geist, le decía la señal de la cruz al chico. Así que vos de chiquitito tenías que ir mamando eso, de que tu religión era eso. Lo primero que buscaron fueron a los montes cerca del río, buscaron un árbol, lo más grande que había, lo más alto, lo trajeron al hombro, dos palos grandísimos, y hicieron una cruz. Y era su lugar de reunión y de adoración, digamos, de agradecer a Dios por haber venido. A la colectividad esta le costó muchísimo tener algo material. Por eso estaban siempre prendidos a la fe. Nuestros abuelos, nuestros antepasados, que no tuvieron lugar en su tierra natal en Alemania, que tuvieron muchos problemas en Rusia y que en este país encontraron la tierra prometida, la tierra de la paz. Cuando a veces nos consultan, pero ustedes son alemanes, son rusos, son argentinos, somos descendientes de alemanes del Volga porque en Rusia nuestros abuelos nunca se rusificaron y somos argentinos, somos bien argentinos. Porque realmente en esta patria encontramos la patria de la paz, la patria del trabajo y de la prosperidad para esta generación.